Camilo Ponce, cdpcuricounido.cl, le saluda Camilo. Cuéntenos, ¿cómo se gesta su llegada acá a Curicó Unido? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Básicamente por el interés del profe, hizo las gestiones. Yo estuve de acuerdo desde el principio de temporada que tenía ganas de venir, así que llegamos a un acuerdo entre el club y se logró el préstamo para poder jugar esto que queda de temporada. ¿Sí, vienes por 6 meses? Sí, 6 meses a préstamo, nada más. Sí, oye, ¿no tuviste dificultades para salir de Everton? A principio de año sí, ahora se hicieron un poco más fáciles las cosas y pude lograr salir de Everton. ¿Qué aspiraciones tienes al llegar a Curicó Unido? Creo que las que tienen todos mis compañeros es lograr el ascenso, que llevar a Curicó a primera división, y para eso vamos a trabajar duro para conseguir el objetivo final. Sí, cuéntanos, ¿cuáles son tus características como futbolista para la gente que no te conoce bien, para el hincha curicano sobre todo? Más difícil pregunta porque no soy quien para ponerme cualidades, pero... ¿Cómo te gusta jugar? Juego en todo enfrente del ataque. Mi puesto desde pequeño era de centro delantero, pero he aprendido a jugar también de punta. Con el profe Marcoleta en Everton jugué de puntero, izquierdo, derecho, así que también me acomodé bastante bien. ¿Qué te parece Curicó Unido? ¿Qué has conocido de la ciudad? Llegué hoy día, así que mucho no conozco. Ahí voy a tener tiempo de recorrer y conocer un poquito más. Sí, háblanos un poco de tu relación con Marcoleta. Él estuvo contigo un periodo en Everton, ¿no? Sí, estuvo el año pasado, el primer semestre. Una excelente persona, Luis Marcoleta, excelente entrenador también. Allá lamentablemente no se le dio las cosas y fue el primero en salir, pero como entrenador y como persona no tengo nada más que decir que una excelente. Sí, cuéntanos un poco de tu trayectoria, dónde te formaste, en qué clubes has estado antes. Me formé en Everton, llegué a los 14 años, hice mis cadetes allá. Después tuve un paso por Lota el 2011, el 2010 y el 2012 en Trasandino Los Andes, donde ascendimos de tercera a segunda profesional y luego en Everton. ¿Cuántos años tienes tú? 24. Muchas gracias Camilo, bienvenido a Curicó, que te vaya muy bien. Muchas gracias, hasta luego, que nos vaya bien.